Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, soy Harry Potter Games trayéndoles el segundo capítulo de esta serie de Pokémon Edición Zafiro. Ya como lo dejamos en el último capítulo, no me he movido para nada y pues voy a bajarle que ya me está tronando los tímpanos, pero ya como la última vez lo supieron, estaba medio afónico, ahora ya no. Pero ahora sigamos con la aventura. Como ven, lo dejé aquí y aquí nos quedamos. Y ahora vamos a seguirle. Ya vimos que por aquí hablamos con esa persona. Con este no me acuerdo, así que vamos a hablar. Creo que sí, ya hablamos con ella. Veamos qué tenemos en la ponchila. Una poción. Nada, pokebolas. Nada, DMT. Vallas, objetos clave. Nada más. No tenemos muchas cosas, así que veamos si tenemos dinero. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Tengo dinero, pero no para los pokeballs, así que mejor nos vamos. No puedo comprar pokeballs, el encargado dice que están agotadas. Ah, debí de haber preguntándole. Si dañan a un Pokémon, este pierde PS, se debilitan y no pueden seguir luchando. Para evitar que se debiliten, restaura su PS con poción. Interesante. Bueno, veamos, por aquí vamos. Rayos. Un zigzagón. Vamos, Grill. Pues, como verán, aún sigo teniendo nada más estos dos ataques, así que oh, no sé si es mi ignorancia o de plano es que Zigzagoon en este nivel como que no tiene muchas cosas. Ustedes díganmelo porque a veces me confundo. Creo yo que sí nada más tiene ese, porque nada más ataca con ese. Pero si lo puedo atrapar, ya luego vemos eso, ¿vale? Ok. ¡Yay! ¡Subí de nivel! PS más 2, ataque 1, defensa 1, ataque especial 2, defensa 1, velocidad 1. Bufetón lodo. No, gracias. Veamos este tipo. Mi Pokémon está agotado. Debería haber traído una poción. Lo malo es que no se la puedo dar. Ruta 103, pueblo escaso. El pueblo escaso es de donde veníamos, así que veamos a ver si no me topo a alguien. Yay, no me topo con alguien. Veamos, en la ruta 103 puedes encontrar Pokémon como. Ah, hola. Oh, hola, HP Games. Ya mi padre te ha regalado un Pokémon. Y ya que estamos aquí, podríamos echar un combate rapidito. Te voy a enseñar cómo entrenar Pokémon. Ya valió. O sea que me dice que no sé nada. A luchar entre entrenadora Aura. Trico es el Pokémon enviado por entrenador Aura. ¡Ah, Trico! Adelante, Grell. Vamos. Vamos a probar el bufetón lodo. Rayos. No es muy eficaz. Vamos con placaje. Vamos a aventarnos todavía más. Quería ver sus habilidades que tenía, pero se me fue que no puedo verlas aquí. Uf.
Puntos de salud más 2, ataque 2, defensa 1. ¡Wow! Genial, HP Games. Se te da bien. HP Games ganó 300 monedas. O no sé cómo se digan. Creo que es Pokémon y no sé. Ustedes díganme. Creo que ya entiendo por qué mi padre te tiene tanto aprecio. Por ejemplo, ese Pokémon que acabas de recibir ya te quiere un montón. ¡Órale! Se ve que puedes hacer amistad con los Pokémon muy fácilmente. Bien, volvamos al laboratorio. Bueno, vamos a saltar nosotros también. Pero vamos primero al centro Pokémon, pero primero quiero ir a ver esa casa. No recuerdo si fui ahí. Estimo yo que sí. Buen consejo. Pero así vámonos al centro Pokémon y vamos a curar a mi Grell. Obviamente que sí, por favor. Gracias por esperar. Misión cumplida. Somos especialistas en devolver a la forma a los Pokémon. Vuelve cuando quieras. Gracias. Rayos. HP Games, ven aquí, deprisa. Vamos al laboratorio. Mi pueblito. Qué bonito pueblito, la verdad. Muy tranquilo. Ay, se mueve solo. Hola, HP Games. Me han dicho que has ganado tu primer combate. Nada menos que contra Aura. Muy bien. Aura me ha estado ayudando con mi investigación durante mucho tiempo. Aura tiene un largo historial entrenando Pokémon. Mira, HP Games. Encargué esto para mi investigación. Pero quiero que lo tengas tú. Es un Pokédex. Ahora me lo dan. La Pokédex es un aparato de alta tecnología que registra todos los Pokémon que avistas o atrapas. Mi retoño ahora no se separa de ella. Cada vez que atrapa un Pokémon raro y registra los datos en la Pokédex, viene a verme allá donde esté para enseñármelo. Ahí va, HP Games. Ahora tú también tienes una Pokédex. Qué guay, como la mía. Yo también tengo algo para ti. ¡Eh! Me dieron una Pokéball. Es divertidísimo atrapar un montón de Pokémon. Voy a rebuscar por todas partes porque quiero uno de cada. Si me encuentro con uno que me guste, lo atraparé con mis Pokéballs. ¿Ya? Innumerables Pokémon te esperan, y a mí me espera mi trabajo de campo. El profesor Adredulo estudia los hábitats y distribución de los Pokémon. El profesor le gusta contar con la ayuda de Aura. Se quieren mucho. ¡Ay, qué bonito! Pero veamos cuántas Pokéboles me dieron. ¡Me dieron 5! ¡Yeah! Ya tenemos para 5 Pokémones. Espera, HP Games. Ah, mi madre. HP Games, ¿ya te has presentado al profesor Abedul? Oh, qué Pokémon tan bonito. ¿Te lo ha dado el profesor? ¡Qué majo! Se ve que has salido a tu padre. Tienes mano con los Pokémon. Muy bien, tesoro. Si vas a irte de aventuras, toma estas deportivas. Con ellas, más que correr, volarás. Bueno, eso es una expresión que yo pienso que no es, que es como exageración, porque no te manda a volar. HP Games, estas zapatillas de deporte traen instrucciones y todo.
Pulsa el botón B cuando lleves la deportiva para salir pitando. Ponte las deportivas y comienza a correr por todas partes. ¡Ay, cómo pasa el tiempo! Pensar que ya tienes tu propio Pokémon, ¡qué contento! Se va a poner tu padre. Bueno, creo que eso lo debí de haber leído con la de abajo. Pero ten cuidado, ¿vale? Y pasa por casa cuando quieras. Adelante, cariño, atrápalos todos. A lo mejor me los quito. Ah, rayos. Creo que es hora de atrapar a Sith Sagon. Vamos a debilitarlo primero. Listo. Uso gruñido y me baja la defensa. Veamos, porque esto siempre es un momento de tensión. Sí, no sé. Es un tanto curioso. Registrados en la Pokédex los datos de Sith Sagon. Sith Sagon, número 12. Pokémon Mapachito. Altura 0,4 metros, a lo mejor, no sé. 17.5 kilogramos. Sith Sagon tiene erizado el pelo del lomo y suele frotárselo contra los árboles para marcar su territorio. Este Pokémon hace como si estuviera debilitado para engañar a sus enemigos en combate. Sí, ya me dieron uno y es un tanto chistoso. Y se llama... Así se llama, así que... Este me lo dio un compañero, amigo, que se llama Diego, creo que ya lo mencioné atrás. Y pues, un saludo. Pues ya hemos visto a Trico, a Mudkip, a Pioyecta y a Sith Sagon. Ahí están las áreas en las que sale, su grito, su tamaño comparado con HP Games. Vamos a Pokémon. Veamos que tiene placaje y gruñido, así que pues nos va a ayudar de cierta forma, así que vamos a curarlo y vamos a cambiarlo para que esté aquí primero y ese lo avancemos un poco porque el pobrecito está en nivel 2 y este Grell está en nivel 5, o sea, vamos a equilibrarlo un poco, ¿no? O no sé, veamos. Ahora ya ven que ya hay dos pokebolas porque ya tengo dos. Dice lo mismo siempre. Ahora, vámonos. Veo que ya no está, así que veamos qué dice este vato. Ya he acabado el bosquejo de las huellas de este Pokémon raro. Y ahora me doy cuenta de que eran mis propias huellas. Sniff. Qué feo. Bueno, vamos para acá. Estamos en la ruta 102. Ruta 102, pueblo escaso. Si llevas algún Pokémon contigo, oficialmente entrenas Pokémon. No puedes negarte a luchar conmigo. ¡Vamos para allá! A luchar contra joven Calixto. ¡Ah, qué Calixto! Sith Sagon es el Pokémon enviado. Ok, así nos la vamos a llevar.
que bajándome solo las habilidades lo que hace es que él se muera solito. O sea que no entiendo como para qué lo hace. O no sé si así lo hace siempre, pero... Yarman subió al nivel 3. PS más 2, ataque 1, defensa 1, ataque especial 1, defensa especial espacial, creo yo, no sé. Ustedes corríjanme. Velocidad 1. ¡Es! Vamos por aquí porque ya me dio curiosidad. Ah, rayos. Voy a cazar un montón de Pokémon. Pues nada más eso me dice. Vamos a correr. ¡Ájala! Me estás mirando. Te desafío con mis Pokémon bicho. Uy, ya valió. Rayos. Rayos, a ver si no me mata porque este usa envenen. Este. Ok. Creí que me haría algo en especial, pero. ¡Rayos! ¡Falló! Vámonos con eso porque creo que agotarle el su sus habilidades como que sí me ayuda, pero no me conviene ahorita hacerlo. Ah, bueno, ese es mi punto de vista, no sé ustedes qué digan. Ok, otra vez ya empezó. No. Ya le ganamos. Qué bien, por lo menos ya nos vamos subiendo y ya tenemos los 5 de nivel como lo tenemos con este Grell, así que ya nos va. ¡Yay! Tenemos látigo. ¡Oh! ¡Me has noqueado! HP Games ganó 64 Pokémon, no sé, no sé si le voy a llamar, ustedes díganme. Rayos. Usamos látigo. Le bajamos la defensa.
¡Ay, lo tengo en el 7! Yo creí que lo tenía en el 5. Ah. Bueno, entonces voy a seguir subiendo a... este... Yaramán, para que... así estemos... equilibrados. Dialogue. No. Rayos, no lo afecta. Veamos. Esto ya se puso interesante. Con eso me mató. Sí. Creo que debí de haber usado el... la poción. Rayos. Creo que todos aquí piensan eso. Las vallas. Bueno, veo que se está trabando algo la... esto, así que voy a cortarle un poquito y ahorita regresamos. Vamos a guardar primero. A rayos. Vamos a guardar, cierro la aplicación y... y ahorita regresamos, ¿vale? Bueno, ya regresamos, ya estamos aquí. Ya no se traba tanto, creo yo. Vamos a recogerla. Vaya rana, sí. Ahora vamos a plantar un poquito. Qué feo, ya, síguele. Vamos a curarlo. Sí, la verdad se nota un poco aburrido, la verdad, pero... ya llegando a nuestro destino, vamos a
ver cosas más interesantes. Bueno, ese es mi pensamiento, no sé. Rayos. Ya con eso ganamos, la verdad. ¿Cuánto llevo? Ya no sé qué. Y aquí en Ciudad Petalia, entramos aquí, vamos a curar al Pokémon que se me debilitó. ¡Qué sad! ¡Qué sad! Hey. Listo. Sí, pudiésemos hablar, pero ahorita vamos a ver un poquito por aquí. Nada, mejor si hablamos. Ya me dio curiosidad. Cuando mi Pokémon se comió una valla arana, recuperó PS. Interesante. Hay muchos tipos de Pokémon. Todos ellos tienen puntos fuertes y débiles con respecto a otros tipos. Según los tipos de Pokémon que haya en un combate, así será de fácil o difícil. Por ejemplo, tu Mudkip es tipo agua. Es fuerte contra los Pokémon de tipo fuego, pero es débil contra los tipo planta y eléctrico. Interesante. El sistema de almacenamiento de Pokémon en PC es tremendo. Quien quiera que lo haya hecho debe ser un científico de categoría. Se me está atrevando mucho. ¡Hey! ¡Hola! ¡Qué sonrisa tan bonita tienes! ¡Ay, me halagas! ¿Sabes? Mi hobby es coleccionar los perfiles de los entrenadores Pokémon. ¿Qué te parece? ¿Puedo ver tu perfil? Sí. Genial, gracias. Estoy deseando verlo. Perfil. Crea tu perfil combinando cuatro palabras o alucinaciones. Soy... Pues sí, soy... ¿Qué? Pues sí, soy... No sé. No sé, la verdad. A lo mejor le voy a... No, creo que aquí no es. Estoy enamorado entrenando Pokémon.
Pues sí, estoy enamorado entrenando Pokémon. Sí, es muy normal, pero se puede cambiar el perfil cuando vuelvas a hablar con ella. Así que si ustedes quieren que lo cambie a algo que ustedes sepan, me pueden dejar en los comentarios y decirme. Así que por lo menos se va a quedar así. Sí. Estoy enamorado entrenando Pokémon. ¡Fantástico! Tu perfil es maravilloso. Dice todo sobre ti. Vaya, cualquiera que lo oiga creerá rendido a tus pies. O creo que dice caerá, no me acuerdo. Gracias. Ah, esto es lo de las vallas. Rayos, déjame pasar. Recuerdo se habló con esta loca. Ah, sí. Aquí está lo de los combates en torneo, pero ahorita no. Estamos aquí, vamos a hablar con esta personita. Rayos, no te vayas. ¿A dónde se ha ido Blasco? Tenemos que irnos a Pueblo Verdegal muy pronto. Blasco. Ese nombre. Ah, ya sé quién es. Norman se convirtió en el nuevo líder de nuestro gimnasio. Creo que se ha traído a toda su familia desde Johto. Desde Johto. Combatí contra Norman una vez, pero era demasiado fuerte. ¿Cómo podría describirlo? Se diría que solo vive por y para los Pokémon. Wow. ¿Tú quién eres? Mi cara se refleja en el agua. ¿Qué ves tú? ¿La esperanzada sonrisa de quien espera llegar a ser campeón? ¿O la preocupada mirada del que no sabe si podrá llegar hasta el final? ¿Y qué ves en el reflejo de tu cara? Píxeles. ¡Ay! Ojalá pudiera irme de aventuras con algunos Pokémon. Atravesar húmedas praderas, escalar rocosas montañas, cruzar el mar embravecido, explorar oscuras cuevas y a veces sentir moriña. ¿Qué es moriña? Ustedes lo saben, díganme, y luego lo busco yo. ¡Qué bonito es viajar! Viajar es maravilloso. Cuando era un pimpollo me recorrí el planeta de cabo a rabo. Ok. Qué bien que... que lo haya hecho, señor. Vamos a ver si tienes 6 Pokémon y atrapa... Vamos a ver, si tienes 6 Pokémon y atrapas otros más, este es enviado automáticamente a una caja de almacenamiento del PC. Ya veo. Hola, Caracola. Tú no llevas mucho tiempo entrenando Pokémon, ¿no? ¿Sabes lo que hacen los entrenadores Pokémon cuando llegan a un nuevo lugar? Comprueban qué tipo de gimnasio hay ahí. ¿Ves? Este es el gimnasio de Ciudad Petalia. Este es el letrero del gimnasio. Búscalo cada vez que llegues a un nuevo lugar. Gimnasio Pokémon de Ciudad Petalia. Líder Norman. Un hombre con ambición. Creo que ya se destrabó por fin. Y quería hacer eso porque hay veces en las que no quiero hablar mucho. ¿Eh? ¡Anda! ¡Sí, es mi HP Games! ¿Ya habéis terminado con la mudanza? Me sorprende que hayas llegado aquí sin guía. Ah, claro. Estás con tu... con un buen Pokémon. Entonces, ¿quieres entrenar Pokémon como yo, no HP Games? ¡Maravilloso! También es mi mayor deseo. ¿Eh? Yo quisiera conseguir un Pokémon, por favor. ¿Cómo? Ah, sí. Tú eres Blasco, ¿no? Blasco. Me voy a quedar con mis parientes en Pueblo Verdegal. Pensé que me sentiría solo ahí, así que quiero llevarme un Pokémon. Pero nunca he conseguido atrapar uno. No sé cómo se hace. Ya. HP Games, lo has oído, ¿verdad? Ve con Blasco y asegúrate de que atrapa un Pokémon. Ven, Blasco. Te presto mi Pokémon. Blasco recibió un Zitzacon. ¡Hala! ¡Un Pokémon! También te voy a dar un Pokémon.
una Pokémon. Una Pokéball, perdón. Adelante. Blasco recibió una Pokéball. ¡Wow! ¡Gracias! HP Games, ¿de verdad que vas a venir conmigo? Sí. No tengo nada que es mejor que hacer, así que vamos. Ay, rayos. HP Games, los Pokémon se ocultan en la hierba. Alta como esta, ¿verdad? Por favor, obsérvame a ver si lo hago bien. ¡Wow! Un Ralts salvaje. Adelante, Zigzagoon. Creo que aquí ya es como... él está haciéndolo y yo nada más lo veo. Ok, ahora ya es momento de que la lance la Pokéball, así que... ay, solo tiene una poción el pobre chico. Lo he hecho. He atrapado mi primer Pokémon. Perdón, ese no era. HP Games, muchas gracias. Volvamos al gimnasio. ¿Qué tal os fue? Gracias, muy bien. Aquí tienes tu Pokémon. HP Games, gracias por acompañarme. Gracias a vosotros dos he logrado atrapar un Pokémon. Prometo cuidarlo muy bien. Uy, mi madre me está esperando, así que tengo que ir. Adiós, HP Games. Sayonara. Muy bien, HP Games, si quieres figurar entre los mejores entrenadores, tendrás que hacer lo siguiente. Ve a Ciudad Férrica y desafía a la líder de gimnasio, Petra. Después, ve a otros gimnasios Pokémon y derrota a sus líderes. Guarda las medallas que te den todos ellos, ¿entendido? Como yo también soy un líder de gimnasio, nos enfrentaremos algún día, HP Games. Pero eso solo será cuando seas más fuerte, claro. Dijo Ciudad Férrica, ¿verdad? Sí, creo que sí. Hola, Caracola. Tú no llevas mucho como... es el mismo. Y al parecer ya se fue la señora con el chico. Ah, este es lo de Norman. Tú eres, sí, tú eres HP Games, ¿verdad? Gracias por jugar con Blasco hace un rato. El pobrecito siempre ha sido un chico enfermizo. Lo hemos enviado con unos parientes que viven en Pueblo Verdegal. Ahí el aire está mucho más limpio y es más sano que aquí. ¿Cómo? ¿Que dónde está Blasco? Ya se ha ido. Me pregunto dónde estará en estos momentos. Blasco estaba tan contento. Estaba contentísimo cuando nos dijo que había atrapado un Pokémon. Hacía siglos que no lo había visto sonreír así. A mamá le gustaría este programa. Bueno, mejor dejo de ver la tele. A ver, vamos al letrero, que no lo vi. Casa de Blasco. Ah, interesante. Gimnasio, bla, bla. Ruta 104. Si vas a lanzar una Pokéball a un Pokémon salvaje, primero debilítalo. Es más fácil de atrapar cuando está envenenado, quemado o dormido. Interesante. No, yo no soy ninguna entrenadora, pero es cierto, si dos entrenadores se miran a los ojos, deben combatir, así que si no quieres luchar, procura no desafiar a nadie con tu mirada. ¡Rayos! Dejar huellas en la arena es tan divertido. Zedot es el Pokémon enviado por el joven Berto. Adelante, Yaraman. La verdad no sé qué es eso, así que ahorita lo voy a checar a ver si me dice un poquito de su información.
Ya estamos en nivel 6, o sea que ya, ya nos falta poco. Vamos a cambiar de Pokémon para que así se comparta la experiencia. Es nivel 9 y el otro es nivel 6. O sea, le gano por... Gre le gana por 3 puntos de nivel. Ya debo de aprender cuáles no le afectan a las personas. Bueno, los Pokémon otros. Casa del señor Arenque. Pues al parecer no hay nadie. Creo que los tres están vacíos. Mejor ni reviso ya. El mar. ¿Qué habrá en el fondo del mar? Matarile, lile, lile. ¿Qué habrá en el fondo del mar? Matarile, lile, lile. Vamos a curar a los Pokémon y dejamos hasta aquí el capítulo. Ya después nos dirigimos a Ciudad Férrica. Así que vamos a Ciudad Petalia. Vamos a dejarlo ya encaminado allá a Ciudad Férrica. Nada más vamos a hablar con este chico. Si vas a lanzar una Pokémon... Ah, ya nos dijo, ¿verdad? Ya nos lo había dicho. Bueno, creo que aquí está bien para dejar el capítulo. Gracias por verlo. Si quieren que cambie el perfil, déjenme en los comentarios lo que quisieran que pusiera con las opciones. Si ustedes pueden verlo o si ya lo conocen, pues ustedes me puedan decir qué les gustaría que pusiera. Para los siguientes Pokémon ya tengo la el nombre de uno de los Pokémon que quieren que le ponga mote. Y ya con el tip, con el Pokémon que quieren. Así que, si quieren que le dé mote a algún Pokémon en específico, déjenme nombre. Y qué tipo de... qué Pokémon. ¿Por qué tengo tipo? Perdón. Y lo saludaré aquí como lo hice con Yaraman. Así que, nos vemos para la otra. Pero primero voy a guardar esto que se me olvida. Bueno, como saben, no puedo salirme de aquí. Así que... ah, puedo cambiar esto, sí es cierto. Le voy a dejar este estilo porque me gusta, la verdad. Está bonito. Así que, una vez he hecho esto,
Nos vemos la siguiente vez. Que nada, yo no,